En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 20 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís y lo condena al pago de las cuotas penales del proceso por los motivos antes expuestos. Segundo, mantiene la medida de cohesión que pesa en contra de José Omar Vélez Gutiérrez en relación al presente proceso. Tercero, acoge la querella penal presentada por Victoriano Domínguez, Evangelita Fermín Domínguez, Eva Fermín Reynoso y Marilú Fermín Domínguez, en calidad de hermano de Lolo Siso, quienes se adhirieron a la acusación del Ministerio Público en el aspecto penal, rechazando sus conclusiones en el aspecto civil, por haber sido admitidos solo en calidad de querellantes, conforme a la autoapertura juicio número 1137-2017-00001 de fecha 11 de enero del año 2017. Cuarto, acoge las querellas en constitución y actor civil presentadas por Fanny Oscauri Domínguez, por sí y en representación de los menores de edad de iniciales CD, CFD, CF y la señora Josefina Domínguez, Esther Fermín de Jesús, María Esther Fermín de Jesús, en consecuencia condena a José Omar Vélez Gutiérrez al pago de una indemnización a su favor por los daños morales sufridos por el hecho juzgado y condenado de la manera siguiente. Para Fanny Oscauri Domínguez, por sí y en representación de los menores de edad de iniciales CD, CFD, CF, la suma de 18 millones de pesos dominicanos, distribuido como sigue: 3 millones de pesos para Fanny Oscauri Domínguez en su condición de concubina de Lolo Siso y los restantes 15 millones para los tres menores de edad de Lolo Siso, es decir, 5 millones para cada uno. Ah, una decisión correcta del tribunal, entendemos que la... que el tribunal retuvo falta penal en cuanto a José Omar Vélez Gutiérrez y por tanto la decisión fue acertada de condenarlo a 20 años de reclusión mayor. Eso entendemos que el tribunal actuó correctamente.